Inglaterra medieval tardía, un periodo muy interesante que desde el punto de vista monetario se abre con la reforma del año 1279, que va a introducir un nuevo tipo de moneda, conocido como New Coinage, y que podríamos dividir en lo político o lo histórico-político como tres periodos que a su vez se superponen. Por empezar, el periodo de los últimos reyes Plantagenet, Eduardo I, Eduardo II, Eduardo III y su nieto Ricardo II. Una segunda etapa o un segundo periodo histórico que es la Guerra de los 100 Años, que se superpone con el primero, porque en verdad la Guerra de los 100 Años va a ser iniciada por Eduardo III. Y finalmente el último periodo, que sería la Guerra de las Rosas, ese gran conflicto, el mayor conflicto civil, la mayor guerra civil entre distintos nobles, entre distintas facciones nobles, que va a cerrar la Edad Media, que va a ser el último punto culminante de la Edad Media en Inglaterra, y que va a ser el mayor conflicto armado interno que va a sufrir Inglaterra hasta entonces, ¿sí? Bueno, vamos primero con los últimos reyes Plantagenet y vamos primero con Eduardo I. Eduardo I, conocido también como Longshanks o Piernilargo por su elevada estatura, va a ser un rey de una madera muy diferente a la de su padre. Por cierto, va a ser quien, capitaneando la facción leal a la corona, va a derrotar a Simón de Montfort, ese capitán rebelde, de los nobles rebeldes, de los barones rebeldes, que se habían opuesto al poder real y que habían llegado a instaurar una especie de república en Inglaterra. Bueno, en 1265, Eduardo, capitaneando a los nobles leales a la corona, va a derrotar a Simón de Montfort, y lo va a hacer, obviamente, ejecutar, descuartizar, etcétera, todos los procedimientos habituales en la época, restableciendo el poder de la monarquía. Bueno, también Eduardo, siendo todavía príncipe heredero, va a lanzar la última cruzada, la novena cruzada contra los musulmanes, dirigida contra el sultán Baibars, el sultán mameluco de Egipto y Siria, y va a ser justamente en esta campaña en Oriente, cuando al año siguiente, en 1272, va a recibir la noticia de la muerte de su padre, Enrique III, y va a regresar a Inglaterra para ser coronado rey. Bueno, el reinado de Eduardo I tiene obviamente varios puntos políticos salientes y militares, ¿no? Uno es su programa político de establecer el dominio inglés en toda Gran Bretaña. Y esto tiene un aspecto propagandístico, podríamos decir, con el famoso hallazgo de los supuestos restos del rey Arturo y la reina Ginebra, que incluso él va a hacer una ceremonia de enterramiento en la abadía de Glastonbury, en el Cornwall, en la cual él va a portar los restos del rey Arturo, y su esposa Leonor de Castilla va a portar los restos de la reina Ginebra, ¿sí? Y esta ceremonia tiene un simbolismo que es la idea programática de justamente conquistar Gales, porque recordemos que el rey Arturo era un britón, o sea, un miembro de los pueblos originarios, digamos, de Gran Bretaña, de los cuales los galeses eran los últimos descendientes independientes. Con lo cual, poco después, Eduardo va a lanzar su campaña de conquista de Gales y va a, en una campaña militar bastante rápida, va a finalmente someter Gales entre 1282 y 1283, que como vimos había resistido por más de 700 años a los reyes ingleses. Y va a consolidar esta conquista con la entrega de muchas tierras a nobles de su entorno y un programa muy espectacular de construcción de castillos y fortalezas en todo el territorio a colonizar y para consolidar esta colonización, esta conquista y colonización. Muchos de estos castillos son algunos de los ejemplos más notables que quedan de castillos en Europa, que son construidos por Eduardo I en Gales. El otro aspecto militar importante del reinado de Eduardo es la campaña contra los escoceses y la conquista temporaria de Escocia, que va a ser la única vez en la cual un rey inglés va a dominar directamente Escocia. Esto no va a volver a producirse nunca en la historia de Gran Bretaña. Va a ser bastante breve en realidad, pero Eduardo I llega a controlar
Escocia por un tiempo. Y esto se va a dar con motivo de una crisis dinástica muy grave que se va a producir a partir de la década de 1280. Entre 1280 y 1286 van a morir los tres herederos al trono de Escocia y finalmente su padre, Alejandro III, en 1286, dejando como única heredera a una nena de 3 años, conocida como Margarita, Margaret, conocida con el apodo de la doncella de Noruega, porque era hija de Margarita de Escocia y Erik II, rey de Noruega. Bueno. Por el Tratado de Birmingham, Margarita, firmado obviamente con Eduardo I, Margarita debía casarse o se comprometía a casarse con Eduardo, el futuro Eduardo II, el príncipe heredero, el primer príncipe de Gales justamente, el hijo mayor de Eduardo I. Pero Margarita va a morir con solo 7 años, o sea, 4 años después de esto, en 1290. En camino desde Noruega a Escocia, en el desolado y frío paraje de las Islas Orcadas, ¿no? En el norte, al norte de Escocia. Y como consecuencia de ello se va a precipitar la mayor crisis dinástica de la historia escocesa, porque si bien Eduardo I está, en virtud del mismo tratado, era nombrado administrador de Escocia, no tenía, sin embargo, derecho ni a elegir al sucesor, ni tampoco a participar o figurar en la elección de un heredero para la corona escocesa. Como resultado de ello, se presentan más de 10 candidatos, a la sucesión en Escocia, pero Eduardo plantea que, en virtud del mismo tratado, Escocia está sometida a una especie de vasallaje de Inglaterra, cosa que a los escoceses les cae muy mal y termina generando un conflicto en el año 1296 en el cual Eduardo invade Escocia, ocupa Berwick, que va a pasar de ser la ciudad más sureña escocesa a la más norteña inglesa, y finalmente en la batalla de Dunbar derrota a la coalición de nobles escoceses que defendían la independencia y pasa a controlar por un tiempo, todo el reino de Escocia. Bueno, los escoceses van a volver a rebelarse, sin embargo, poco después, capitaneados por el célebre William Wallace, conocido popularmente como Braveheart, a partir de la película que se hizo en los años 90, creo, ¿no? Y finalmente, si bien este William Wallace es finalmente capturado, ejecutado, etcétera, descuartizado y todo eso, los escoceses van a volver a rebelarse, ahora bajo el liderazgo de Robert de Bruce, un antiguo aliado de Eduardo, que había sido el candidato de Eduardo a la sucesión en Escocia. Una vez que es coronado rey, pasa a capitanear la guerra de independencia escocesa contra los ingleses. Y finalmente, Eduardo, que se pone de inmediato en camino hacia Escocia para someter esta nueva rebelión, va a morir en 1307 a los 68 años. Bueno, tal como les adelantaba, el hecho monetario que abre el periodo de la Inglaterra bajo medieval va a ser la reforma del año 1279 que va a introducir las series conocidas como New Coinage. El precedente de esta reforma es una verdadera epidemia de recorte de monedas que va a tener lugar en la década de 1270, a comienzos del reinado de Eduardo, y de la cual en buena medida Eduardo va a acusar a los judíos. Una medida bastante abusiva y bastante oportunista también, porque en verdad Eduardo debía grandes sumas de dinero a los judíos y de esta forma no tuvo que pagarles. En cierto momento va a hacer arrestar a todas las cabezas de familia judíos, a todos los jefes de familia judíos, va a ejecutar unos 300 de ellos y luego va a obligar a los miembros de la colectividad judía a portar insignias identificatorias, algo que más tarde los alemanes hicieron, los nazis, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, en 1290, va a expulsar a los judíos. La reforma va a tener lugar en el año 1279, y va a introducir varios aspectos importantes. Por empezar, va a haber un reajuste del peso del penique de plata, que obviamente es la unidad base en el sistema monetario inglés todavía, que va a pasar de acuñarse de 242 piezas por libra a 243
piezas por libra. Esto no es realmente una devaluación importante, si lo tomamos como una forma de, como una reforma, digamos, con el objeto de hacerse con fondos, pero en la práctica, las ganancias reportadas por esta reforma van a ser realmente enormes para Eduardo I, al punto que van a permitirle financiar su campaña en Gales, que va a tener lugar inmediatamente después de esta reforma. Fíjense cómo la historia monetaria está muy ligada, por cierto, a la historia política y militar incluso, ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente, además de la tasa normal de royalty o de señorazgo que se cobraba en esa época, en la Inglaterra medieval, por acuñar la plata que se traía a la seca, que tradicionalmente era de 6 peniques por libra. Piensen que la libra se dividía en 240 peniques teóricos, digamos, ¿no? Así que 6 peniques por libra, en una tasa moderada, le va a sumar una tasa de reacuñación, que es básicamente una especie de impuesto, que va a variar entre un chelín y 7 peniques para la plata nacional, digamos, y un chelín y 4 peniques para la plata importada, para obviamente incentivar la importación de plata. Previo a la reforma, fíjense, además se va a prohibir la exportación de platería y moneda recortada y plata en bruto, ¿eh? Justamente para evitar que la gente, espantada por estas tasas de reacuñación, básicamente un impuesto casi confiscatorio, exportaran la plata bajo la forma de, como les digo, monedas recortadas o moneda en bruto, o plata en bruto o platería a, por ejemplo, Flandes, que era un receptor habitual de la plata inglesa. Más tarde se va a reducir un poco esta tasa porque era demasiado elevada, pero aún así las ganancias van a ser monstruosas. Bueno, la reacuñación va a tener lugar sobre todo entre los años 1279-1281. En esos años se va a reacuñar cerca de 500.000 de libras en moneda de plata, de los cuales se calcula que unos 415.000 libras, la gran mayoría de las monedas reacuñadas, van a ser producidas en la seca de Londres y Canterbury. En verdad, en el momento de la reforma van a funcionar hasta 11 secas, pero luego de la gran reacuñación de esos años, 1279-81, en general las que van a funcionar van a ser entre 4 y 5 secas principales. Bueno, la reforma también va a tener un efecto que es el de ya centralizar y hacer mucho más dependientes de la corona, las secas. Ya cada vez más va perdiendo ese aspecto de empresa privada que tenía una seca, o incluso feudataria, de bien feudal que tenía la seca en muchos casos en los periodos anteriores, y cada vez más va a quedar sometida a la autoridad directa del rey. Salvo el caso de las secas eclesiásticas, las cuales van a seguir reportando ganancia a los arzobispos y obispos, concretamente, sobre todo, bueno, arzobispos de Canterbury, de York y al obispo de Durham. Bueno, como les decía, la reforma obviamente generó una enorme ganancia a Eduardo I, que se calcula que solamente en los 2 años de la gran reacuñación, entre 1279 y 1281, el tesoro ingresó, o sea, el exchequer, ingresó 35.788 libras de superávit en función de esta reforma, justamente. Fíjense que otro aspecto importante de esta reforma es que se supone que de esta época data la ceremonia del Trial of the Picts, que es una ceremonia que desde entonces hasta hoy se sigue practicando en Inglaterra, y en la que básicamente participan 12 ciudadanos de buena reputación y 12 joyeros de la ciudad de Londres, que estaban habilitados a ensayar un saco de monedas, bolsas o contenedores de monedas frescas de la seca, para comprobar el peso y la calidad del metal. Esta ceremonia, o sea, se viene realizando hace 700 años, y acá pueden ver, imágenes del Trial of the Picts del año, creo que 2013, y se sigue realizando esta ceremonia en la conservadora Inglaterra. Bueno, pero esta reforma no solo implicó una mejora de las acuñaciones, para lo cual se trajeron a maestros grabadores del continente, franceses, pero sobre todo italianos, que eran los mejores de esa época, sino que además
se da un control más estricto del metal, que a partir de esta época probablemente es cuando se establece el fino de 925 milésimas. Se va a dar el control más directo de las acuñaciones por parte de la corona, al punto que los talleres pasan a ser dependencias directas de la corona, salvo aquellos talleres eclesiásticos, como les decía, donde en algunas ciudades incluso van a sobrevivir paralelamente un taller eclesiástico y un taller real, sino que además se va a introducir una gama más completa de denominaciones. En adición al penique, como les decía, se van a producir por primera vez submúltiplos, que en los años anteriores, antes de la reforma, solían obtenerse cortando por mitades o por cuartos los peniques. Y a partir de ahora se van a acuñar medios peniques, half penny, y martillos, farthings, redondos, como se le dice, es decir, ya acuñados como denominaciones oficiales, digamos, ¿no? De hecho, los medios peniques son posiblemente las monedas más raras todavía de este periodo de los submúltiples. Y los cuartillos, farthings, los primeros se van a acuñar un poco más pesados y en plata un poco más impura, para que sean un poco más grandes y manejables. Pero como en verdad confundían un poco con los medios peniques, luego van a pasar a acuñarse más livianos y en plata esterlina. Y en adición a estos submúltiplos, también se va a producir por primera vez un múltiplo, el groat, o pieza de cuatro peniques, que es una moneda muy pesada para la época, 5,76 gramos. Claro, tengan en cuenta que el groat básicamente es una respuesta inglesa al gros tournois, introducido por San Luis IX de Francia en 1266, y en buena medida el reverso, con sus leyendas concéntricas, está modelado a partir del gros francés. Pero es una moneda mucho más pesada y esta moneda efectivamente no tuvo éxito. Las monedas hoy en día son muy raras, especialmente en buen estado de conservación, y de hecho la mayor parte de los ejemplares que sobrevivieron, como señala Allen, tienen la peculiaridad de que sobrevivieron porque fueron convertidos en botones de vestiduras ricas, por lo cual suelen estar soldados de un lado y del otro lado dorados, ¿sí? Con lo cual algunos ejemplares han sido restaurados para que se vean mejor en colecciones, pero en buena medida fue una moneda que no pasó mucho más allá del grado experimental. Se acuñó solamente durante los años de la Reforma, entre 1279 y 1280, si bien existe una serie de variantes, digamos, pero en sí es una moneda bastante, bastante rara. Bueno, entre las secas que acuñaron peniques, tenemos la seca obviamente de la Torre de Londres, la seca de Berwick, esta ciudad que va a conquistar Eduardo en Escocia, Bristol, que es muy rara, Bury St. Edmunds, Canterbury, Chester, otra seca muy rara, Durham, que va a tener una seca real y una seca también obispal, Exeter, seca muy rara, Kingston, rarísima, Lincoln, muy muy rara, Newcastle upon Tyne, que es bastante más común, Reading, que es rara, y York, que también va a tener la seca arzobispal y una seca real. En adición a las secas inglesas, la moneda nuevo estilo, o New Coinage, también fue producida en las secas irlandesas, que tenemos peniques, medios y cuartillos en las secas de Dublín, Waterford y Cork. Como suele ser usual en las monedas irlandesas, el busto del rey aparece en anverso dentro de un triángulo para diferenciarla de las monedas inglesas. Y como los peniques ingleses, los peniques irlandeses también fueron a menudo exportados al continente e imitados en el continente. Como las reformas anteriores, las monedas continuaron acuñándose sin mayores cambios bajo Eduardo I, Eduardo II y los primeros años de Eduardo III. Si bien, claro, estos reyes se llamaban igual, con lo cual no tenía por qué haber ningún cambio. Por eso, en verdad, los peniques de los dos primeros Eduardos, e incluso la primera emisión de Eduardo III, se clasifican como 15 clases sucesivas, conocidas como clase 1, clase 2, clase 3, con muchos subgrupos. Las clases 1 a 10 se atribuyen a Eduardo I, las clases 11 a 15 a Eduardo II, y las últimas variedades de la clase 15 a la primera emisión de Eduardo III, si bien las monedas de esta tipología de Eduardo III son bastante raras. Y aunque
Como vamos a ver, este último va a introducir nuevas especies y devaluaciones. El diseño general de las monedas, introducido con la reforma de New Coinage en 1279, se va a mantener a lo largo de toda la Baja Edad Media para las monedas de plata. Con lo cual, el éxito del penique inglés se va a establecer firmemente, con un peso y una tipología bien establecidos, y un fino bien establecido también. Y van a ser muy usadas estas monedas e imitadas en el continente, particularmente en los Países Bajos, norte de Francia y noroeste de Alemania. Como les decía, las ganancias que va a reportar esta reforma al tesoro de Eduardo I van a ser enormes. Allen las calcula en 35.788 libras de ingreso para el exchequer en los años solamente 1279-81, es decir, en los años de la reacuñación. Y el resultado también que calcula Allen es que para el año 1300 aproximadamente la cantidad de circulante en Inglaterra se va a cuadruplicar, pasando del 500.000 de libras a los 2 millones de libras. O sea, este es otro de los aspectos muy marcados y positivos que va a tener esta reforma. Bueno, vamos a mirar algunos peniques de Eduardo I y de Eduardo II también, y algunos de las primeras acuñaciones de Eduardo III, porque básicamente no pueden diferenciarse más allá de detalles mínimos, sobre todo en el retrato, en la corona, en la forma de la corona, ¿sí? Y en la titulatura. Bueno, este es un penique, por empezar. Pueden ver acá el retrato del rey en anverso, de la ceca de Londres, ¿sí? Ahí tienen en el reverso Civitas London, ¿sí? O sea, Civitas Londonensis. Un penique de clase 10AB, por lo tanto de 1301-1310. Este penique fue acuñado a caballo, en realidad, entre el reinado de Eduardo I y Eduardo II. Acá tenemos otro retrato más lindo, acuñado más fuerte también. Es un penique de clase 10CF1 de la ceca de Canterbury, la ciudad que era sede del arzobispado primado de Inglaterra, más o menos también de la misma época. O sea, una moneda que en realidad está a caballo entre Eduardo I y Eduardo II. Aquí tenemos una moneda bastante más interesante. Este es un penique acuñado en la ceca de Berwick-on-Tweed, esta ciudad que Eduardo I conquistó a Escocia, que se va a convertir en una ceca bastante activa. Fíjense que los peniques de Berwick, a diferencia de todas las demás cecas, son clasificados por un experto especialista en esta ceca que se llama Blunt, y que en lugar de usar los tipos generales de todo el reino, usa los tipos 1, 2, 3, 4 y 5 con números romanos. Este es un penique del tipo 4, en lugar de usar las clases. ¿Por qué? Porque los peniques de esta ceca, acuñados con cuños fabricados localmente, es decir, no enviados por el exchequer, no producidos en la ceca de Londres y librados por el exchequer, que generalmente libraba un cuño de anverso y dos cuños de reverso cuando se le solicitaban pares de cuños nuevos, sino que fueron producidos localmente, lo que los ingleses llaman local dies. Así que Villa Berbiki, piensen que muy pocas ciudades eran kiwitas, era Londres, York, Canterbury, pero la mayoría de los que nosotros llamamos ciudades en realidad eran town, o sea, eran villa, en latín. O sea, no tenía el estatuto de ciudad. Vamos a ver, finalmente, de Eduardo I, un lindo penique irlandés. A ver si lo puedo enfocar. Ahí está. Fíjense, con el busto en el triángulo. Un penique también
de la reforma de New Coinage, pero acuñado en la ceca de Dublín, Civitas Dubliniae. Bueno, si pasamos a los últimos tipos de esta reforma, tenemos un penique de Eduardo II, clase 11A, o sea que ya se atribuye con seguridad al reinado de este desafortunado monarca. Y este es un penique también de la ceca de la Torre de Londres, la ceca principal, lo que más tarde será la única Royal Mint, Civitas London, clase 11A, 1310 a 1314. Acá tenemos otro penique de Eduardo. En este caso es una moneda muy interesante, fíjense, bastante rara, porque es un penique de la ceca de Durham, pero de del taller del obispo de Durham. Y fíjense que esta moneda se distingue de las demás porque en la parte de arriba la cruz termina en forma de un báculo obispal, en lugar de tener las barras rectas. Tiene una barra como formando una especie de J invertida, ¿sí? No sé si lo llegan a ver. Bueno, esto es un indicativo de que este ejemplar precisamente fue acuñado en la ceca del obispo de Durham, en el taller del obispo de Durham. O sea que los beneficios de la acuñación, del señoreazgo de esta moneda, fueron al obispo de Durham. Y finalmente, un penique de la clase 15, a ver si lo veo. O sea, ya de Eduardo III, el 15D sería, que ya cae dentro del reinado de Eduardo III. Fíjense qué diferente el retrato, Este penique también, fíjense, es un penique de la ceca de York, y también es un penique del taller, en este caso del arzobispo de York, que era el que se quedaba con los beneficios de esta acuñación. Y cómo se distingue, fíjense, tiene un cuadrifolio, una especie de, como si fuera un trébol de cuatro hojas, en el centro de la cruz, en reverso. Civitas Eboraci, o sea, la Civitas Eboracum, que era como el nombre latino de York. Segundo, el hijo y sucesor de Eduardo I, no podemos decir mucho porque, en fin, está considerado como at the bottom of the list of English monarchs, o sea, en el fondo de la lista de los monarcas ingleses, considerado como un gobernante muy débil, con muy pocas virtudes militares, sobre todo, a diferencia de su padre, y tuvo además la mala suerte de que su reinado cayó justo entre dos colosos como son Eduardo I y Eduardo III, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos decir que Eduardo I y Eduardo III, sobre todo Eduardo I, hoy en día no es un monarca muy querible en el sentido de que fue un verdadero tirano, ¿no? Mientras que Eduardo II fue un monarca popular que le gustaba mucho compartir con el pueblo, trabajar con los herreros, comprarle el pescado a los propios pescadores y a veces compartir las tareas de ellos, cavaba las fosas cuando había que hacer una trinchera, o sea, era un personaje bastante querible en sí. Bueno, como les digo, faltaban bastantes virtudes militares e incluso popularmente se dice que le faltaba hombría, al punto que su padre había nombrado dentro de su entorno a Piers Gaveston, que era un gran guerrero, digamos, como para que Eduardo II, el príncipe, tomara el ejemplo de este gran combatiente, digamos, de este gran soldado, y según dice las malas lenguas, se terminó convirtiendo en su amante. Con lo cual, digamos, bueno, es bastante probable que Eduardo II fuera bisexual, pero bueno, lo haría en cierto modo un personaje, digamos, bastante actual, digamos, ¿no? Y bastante más popular que un monarca antisemita y tiránico como Eduardo I, ¿no? Que incluso se recuerda la anécdota que, asediando una ciudad, Eduardo I, que se había rendido, prefirió bombardearla para probar sus nuevas catapultas y trebuchet, ¿no? Que había construido un trebuchet gigante que quería probarlo a toda costa, y aun cuando la ciudad se había rendido, digamos, la bombardeaba igual. Bueno, Eduardo II terminó muy mal, en buena medida, luego de que Gaveston
fuera asesinado, su favorito fuera asesinado por una facción rival. Luego él se asoció con otros favoritos, los Dispensers, una familia, digamos, de oportunistas que escalaba el poder y que terminó controlando en buena medida el gobierno. Y esto precipitó la ruptura con su esposa, que era nada menos que Isabel de Francia, la hermana del rey de Francia, que fue a refugiarse allí con su amante, Roger Mortimer, que terminaron invadiendo Inglaterra con un pequeño ejército y derrotando fácilmente a Eduardo, que fue aprisionado en 1326 y muerto posiblemente al año siguiente, 1327. Si bien hay varias teorías, de hecho hay una historiadora que se llama Catherine Warner, que trata de reivindicar un poco la figura de Eduardo II y dice que para ella en realidad Eduardo II se retiró a un convento en Italia y vivió como un monje. Bueno, no lo sabemos, hay varias teorías, se dice que fue empalado en una de las fuentes, en otra de las fuentes se dice que fue asfixiado con una almohada. Bueno, no nos vamos a meter con esas cosas. Lo cierto es que con la muerte de Eduardo II, el gobierno va a quedar en manos de, nominalmente, va a pasar a ser rey su hijo Eduardo III. Pero con solo 14 años, el poder efectivamente va a quedar en manos de Isabel de Francia, la reina madre, y Roger Mortimer, su amante. Pero, de la misma manera que Eduardo II había tratado de lanzar una campaña contra Escocia y había sufrido un desastre militar tremendo, que básicamente marcó su imagen como guerrero desastroso, de la misma manera Roger Mortimer también va a sufrir un desastre a manos de los escoceses, y eso va a minar mucho su prestigio, y aprovechando esto, en octubre de 1330, Eduardo II va a realizar un golpe de palacio, va a arrestar a Mortimer, lo va a ejecutar y va a empezar su reinado efectivo. Bueno, el reinado de Eduardo III entonces empieza efectivamente en 1330. Y bueno, en 1332 ya prueba que es otra clase de rey, digamos, porque derrota a los escoceses en una gran batalla, reafirmando o más bien vindicando el honor de las armas inglesas contra los escoceses. Y en 1337 va a producirse el conflicto que conocemos como la Guerra de los 100 Años, que va a ser un largo conflicto, que en verdad es una serie de conflictos de varias etapas, que va a tener Inglaterra contra Francia. El casus belli se va a producir de la siguiente manera. Cuando en 1327 se extingue la línea de los Capetos originales y asciende al trono Felipe VI de Valois, una línea colateral, Eduardo III no plantea nada, pero cuando Eduardo III se niega a ejecutar el homenaje ante Felipe VI como vasallo por los territorios franceses que todavía poseía en territorio francés Eduardo III, entonces Felipe VI va a empezar a expropiar las posesiones francesas de Eduardo III. Y esto va a generar que Eduardo III va a plantear su mejor derecho sucesorio a la corona de Francia. O sea, va a reclamar nada menos que la corona de Francia en virtud de su descendencia materna, a partir de Isabel de Francia, que era su madre, que era más directa descendiente de los Capetos originales que Felipe VI. Bien, el problema es que ustedes saben que Francia es el país de la ley sálica, con lo cual la línea materna ellos no la respetaban, pero los ingleses no consideraban así. Con lo cual se va a lanzar este conflicto. Primero va a haber una guerra naval en la cual Inglaterra ya tempranamente va a imponer su hegemonía naval y con el control de los mares, digamos, va a poder lanzar una invasión. Van a invadir Normandía, van a ocupar Caen y de ahí se van a mover hacia el este y van a terminar conquistando Calais. El momento más glorioso de esta primera fase de la campaña para los ingleses es la batalla de Crécy en 1346, donde los arqueros largos ingleses destrozan a la orgullosa caballería feudal noble francesa, a la caballería armada, ¿no? Se recuerda que hubo casos de flechas de arqueros largos, estos arqueros que habían desarrollado, eran galeses en realidad, habían desarrollado el arco largo, que era un arco que tenía una potencia probablemente superior a una ballesta, pero que obviamente, mientras que una ballesta hay que montarla con todo un artilugio, con una especie
de gancho, de grúa, ¿no? Para poder tensar el arco y poner el virote. En cambio, el arco largo tenía una capacidad de fuego continuo, rapidísima, ¿no? Y las flechas de arco largo se recuerda un caso de una flecha de un arco largo que penetró la armadura del jinete, de la pierna del jinete, la cota de malla tejida que había debajo de la armadura, el calcolchado que se usaba para soportar todo el peso de la armadura y de la cota de malla, la pierna del jinete, el hueso de la pierna, todo lo mismo del otro lado, la montura del caballo y se clavó en el flanco del caballo y mató al caballo y dejó clavado al guerrero, con lo cual imagínense, ¿no? La potencia, ¿no? También en una iglesia de una de las ciudades asediadas por los ingleses se encontraron flechas de arcos largos. Se cuenta que habían atravesado de lado a lado la puerta de roble de un palmo de grosor, ¿sí? O sea, imagínense, ¿no? La fuerza que tenía. Bueno, los arqueros ingleses van a destruir, básicamente, es el fin del orgullo de la caballería armada francesa, de la caballería feudal francesa que había dado a Francia la superioridad militar en toda Europa. Y si bien 2 años después se va a desatar la peste negra, y eso en buena medida va a paralizar durante varios años, hasta 1353 aproximadamente, Francia e Inglaterra, las dos van a ser muy golpeadas por la peste negra. Las hostilidades se van a retomar más o menos a mediados de la década de 1350, y ya en 1356 va a producirse la batalla de Poitiers, donde Eduardo, el príncipe de Gales, conocido como Eduardo el Príncipe Negro, el hijo mayor y heredero, va a derrotar nuevamente al ejército francés liderado por Juan el Bueno, Juan II de Francia, que encima va a caer prisionero de los ingleses, con todo el desastre que esto implica, ¿no? Va a combatir a la cabeza de la caballería feudal francesa y va a quedar rodeado, se va a rendir y va a caer prisionero. De hecho, va a morir en cautiverio en Inglaterra. Con lo cual, en 1360 se va a firmar el Tratado de Bretigny, por el cual Francia reconoce todos los territorios hereditarios de Eduardo III en Francia, más las nuevas conquistas, y renuncia así al reclamo de la corona de Francia. Sin embargo, a partir de 1366, con la muerte de Juan el Bueno, que como les digo, muere mientras los franceses estaban todavía juntando la descomunal suma que se había pedido para el rescate de este rey, va a ser sucedido Juan el Bueno en Francia por su hijo Carlos V, uno de los mejores, probablemente el mejor monarca francés de la Edad Media, que inmediatamente va a reemprender las hostilidades contra los ingleses, con lo cual se rompe, se viola así el Tratado de Bretigny, y Carlos V va a recuperar rápidamente prácticamente todos los territorios conquistados por los ingleses en Francia. Con lo cual, para la época de la muerte de Eduardo III, los franceses ya habían recobrado en buena medida, buena parte, la mayor parte de los territorios que habían perdido durante la primera fase de la Guerra de los 100 Años. Eduardo III va a morir en 1377, pero un año antes va a morir su heredero, su hijo, Eduardo el Príncipe Negro, ¿sí? Conocido así, bueno, en realidad es un mote que le viene porque se sabe que usaba una armadura toda negra, toda pavonada de negro, pero en verdad es un mote que se le puso modernamente, digamos, los historiadores modernos y sobre todo los escritores de novelas históricas en el siglo XIX. Con la muerte de Eduardo el Príncipe de Gales, Eduardo el Príncipe Negro, el trono va a quedar para el hijo de Eduardo, o sea, el nieto de Eduardo III, Ricardo II, que es considerado probablemente uno de los reyes más lamentables que va a tener Inglaterra. El reinado de Eduardo III va a traer varias novedades desde el punto de vista de la historia monetaria de Inglaterra. Por empezar, la más importante va a ser la incorporación de la moneda de oro ya definitivamente como una parte integrante del sistema monetario inglés. Luego de un intento fallido, el mismo año más tarde se va a introducir una moneda de oro, el noble, que va a ser la moneda emblemática de oro inglesa.
a lo largo de buena parte de la Edad Media tardía. Con esto Inglaterra se pone a tono con lo que estaba pasando en muchas de las regiones de Europa continental, o sea, la introducción de la moneda de oro circulante. Bueno, el primer intento fallido tiene lugar en el año 1344, cuando Eduardo trató de introducir tres denominaciones en oro. El doble florino, doble leopardo, double leopard, por valor de 6 chelines, con un peso de 108 granos troy, unos 7 gramos. El florín o leopardo, lapa, por valor de 3 chelines, con unos 96 granos de peso, de granos troy, ¿no? De peso, unos 3,5 gramos. Fíjense que corresponde bastante cerca del florín florentino, que era la moneda de oro por excelencia en Europa Occidental. Y finalmente su mitad, o yelmo, helmet, por valor de un chelín, 6 peniques, 48 granos de peso o 1,75 gramos. Más tarde, ese mismo año, luego de este intento fallido, porque estas monedas no tienen éxito, digamos, Eduardo va a adoptar o va a introducir la moneda de oro que les digo, que va a ser la moneda emblemática, la primera moneda de oro emblemática de la Inglaterra medieval, que es el noble, noble, que es una moneda que va a sufrir varios reajustes a lo largo de los años 1344 y 1350, acuñándose inicialmente en unos 200 granos de la torre, que eran unos 138,46 granos troy, luego a 185 y 2 tercios granos de la torre, unos 128,6 granos troy, y finalmente se fija en el año 1351 en 120 granos troy, 7,77 gramos. Fíjense que el diseño de anverso de esta moneda es totalmente original, con el rey en un barco, marcando en buena medida el dominio inglés de los mares, o al menos de la zona del canal, que le había dado la posibilidad de invadir Francia. El rey con el escudo, con las armas combinadas de Inglaterra, los leopardos ingleses y las flores de lis de Francia, reclamando claramente en este caso la corona francesa. Mientras que el reverso, en cambio, está modelado más a partir de las monedas francesas de oro de esta época, ¿no? Con una cruz ornamentada, en este caso con los leopardos coronados y las flores de lises, ¿eh? También nuevamente una referencia a la soberanía francesa y la soberanía, bueno, inglesa, obviamente, ¿no? Este que ven acá, este noble, está acuñado en la ceca de Londres y en el centro tiene la inicial del rey, la E lombarda. La E de Edward o Eduardus en latín. Bueno, además del noble de oro, se acuñaron medios nobles con la misma tipología y cuartos de noble que tiene una tipología más sencilla, digamos, ¿no? O sea, ya no tienen el barco, sino que tienen simplemente el escudo. Bueno, el valor del noble de oro era de 6 chelines 8 peniques, o sea, 80 peniques, lo que es decir, un tercio de libra exactamente. Es una denominación enorme comparado con el resto de las monedas circulantes. El noble va a ser la moneda inglesa de oro por excelencia durante los próximos 100 años, hasta el año 1464. En plata, por otro lado, las necesidades de financiar la guerra con Francia, sobre todo, van a motivar el default de la deuda de más de 1,5 millones de florines que se le debía a los banqueros florentinos. Y la situación financiera del reino se va a reflejar, obviamente, en las devaluaciones que va a sufrir la moneda de plata, que son las primeras devaluaciones realmente consistentes que va a registrar la moneda inglesa. Entre 1335 y 1343, las monedas se acuñaron por primera vez en plata baja, es decir, 10 onzas por libra. Teniendo en cuenta que la libra se dividía en 12 onzas, 10 onzas por libra da 10 dividido 12, 833 milésimas, en lugar de las usuales 925 milésimas de la plata esterlina. Y aunque en 1344 se volvió a la plata esterlina, el peso del penique fue reducido a 20 granos troy, o sea, 1,296 gramos. En 1351, el peso del penique y sus fracciones en relación fue nuevamente reducido en un 10%, a unos 18 granos troy, 1,166 gramos. Pero se reintrodujo, esta vez definitivamente, el groat, o pieza de 4 peniques, que ya vimos que había sido tratada de introducir tentativamente por Eduardo I, por su abuelo Eduardo I, y no tuvo éxito. Este nuevo groat se va a acuñar a una talla de 72 granos troy, 4,665 gramos, y también se va a acuñar el medio groat, o half groat, o sea, la pieza de 2 peniques, que ahora fue acuñado también en la mayoría de las cecas reales,
pero no en las eclesiásticas. Las secas eclesiásticas de Durham y York volvieron a estar activas y en 1363 se abrió una seca inglesa en Calais. La situación política con Francia está reflejada en el uso del título del rey de Francia, entre 1351 y 1360, que es lo que los numismáticos británicos denominan acuñaciones pre-tratado, o periodo del pre-tratado, pre-treaty period. Un segundo periodo, con la supresión del título real francés, entre 1361 y 1369, que es lo que llaman los ingleses treaty period, y la reaparición del título francés luego del restablecimiento de las hostilidades en 1369, post-treaty period. Las monedas de su nieto y sucesor, Ricardo II, el último rey de la línea Plantagenet de Cana, que reinó entre 1377 y 1399, siguen las especificaciones y diseños de la última misión de su abuelo, con lo cual no vamos a tratarlas en detalle. Las monedas anglogálicas, las que son las acuñaciones de los ingleses en Francia, y que tienen, que no, salvo las de Calais, que tienen la misma tipología y sistema monetario que las inglesas, no las vamos a tratar acá, sino cuando tratemos la moneda feudal francesa. Bueno, sigamos viendo algunas de las acuñaciones de los últimos Plantagenet y vamos a seguir con Eduardo III. Fíjense esta monedita, qué pequeñita. Es un farthing de sus primeras acuñaciones. Fíjense, una moneda que pesa menos de medio gramo, exactamente 0,42 gramos, de la seca de Londres. Pueden darse cuenta del tamaño y lo delgada que es, ¿no? Casi delgada como el papel, pero la moneda más pequeña del sistema monetario inglés y ciertamente una moneda que, a pesar de su pequeño tamaño, tenía poder adquisitivo y estaba acuñada en plata de ley todavía, ¿no? Hasta la edad moderna, los ingleses, hasta fines de la edad moderna, los ingleses acuñaron prácticamente todas sus monedas de plata. Bueno, seguimos con otra moneda también. Esta moneda es un muy hermoso medio penique de la tercera acuñación, de la tercera serie, del tercer periodo de acuñaciones de Eduardo III, conocido como el periodo del florín, porque es la época en que se acuñan las primeras monedas de oro experimentales. El florín y el leopardo, el doble florín, el medio florín o medio leopardo. Y fíjense, bueno, también la moneda de la seca de Londres. Realmente, para una moneda tan pequeña también, es una moneda que pesa 0,51 gramos nada más. Una moneda muy pequeñita, pero aún así muy bien ejecutada. Por cierto, bueno, monedas, no tengo ningún noble de oro para mostrarles, pero tenemos un lindo groat, ¿no?, que va a ser la moneda que Eduardo III va a reintroducir exitosamente, el groat de plata. Este ejemplar corresponde al cuarto periodo de acuñaciones y último, que es el más extenso, que va desde 1351 hasta el final del reinado, y concretamente es una acuñación periodo pretratado. Así que, bueno, obviamente tiene el título de rey de Inglaterra. Fíjense, el reverso, bueno, es un rote obviamente de la seca de Londres, con la leyenda religiosa en la orla exterior y London Kiwitas. La seca, una moneda mucho más grande que las que vimos antes. También puedo mostrarles un medio groat. Este no está tan bien conservado. Esta es una moneda del periodo del tratado, o sea que está acuñada entre 1361 y 1369, posterior al groat que veíamos recién, y por lo tanto omite el título de rey de Francia. Fíjense, bueno, básicamente es igual al groat, pero pesa la mitad.
una moneda mucho más, más pequeña, digamos. Después vamos a mirar algunos peniques también de Eduardo III. Este, por ejemplo, es una moneda que, como pueden ver, viene de una colección inglesa. Penique del periodo del tratado. Y es una moneda de la ceca de Durham, concretamente del taller obispal, o sea, del taller del obispo, porque también tiene, como pueden ver, en la parte de arriba de la cruz termina en un báculo obispal, que es el emblema, podríamos decir, o es el símbolo que permite distinguir esta moneda como una acuñación de la ceca obispal de Durham y no de la ceca real, del taller del obispo y no del taller de la ceca real. Y bueno, seguimos viendo algunas monedas más de Eduardo III. Fíjense este penique, qué lindo contraste que tiene con la pátina. Es un penique del periodo del tratado, también 1361-69, con lo cual obviamente omite el título de rey de Francia, simplemente dice Eduardus Rex Angliae Dominus Iberniae. Y al reverso, la ceca, que es Londres, London Civitas, con la cruz. Obviamente, Londres simplemente hay una ceca. Y para concluir con esta parte, vamos a ver un penique que lamentablemente no está en un estado justamente lujoso, como pueden ver, pero que es muy raro, que es un penique de un rey que acuñó bastante pocas monedas, que es Ricardo II, el último rey de la línea de Cana de los Plantagenet. Bueno, esta moneda es un penique de la ceca de York y es un penique del taller arzobispal. Fíjense, ¿cómo se sabe? Se sabe porque en el centro del reverso tiene nuevamente esa especie de cuatrifolio o trébol de cuatro hojas que distingue los productos del taller del arzobispo de York de la ceca real de York cuando esta funcionaba. Básicamente, o sea, es una moneda cuyo el beneficio de acuñación, de la acuñación, el señoriazgo, el royalty de la acuñación de esta moneda fue a parar a las arcas del arzobispo de York. Bueno, como ya les adelantaba, el reinado de Ricardo II, el último rey de la línea decana de los Plantagenet, va a ser desastroso. Va a subir al trono con solo 10 años y ya en 1386, entre 1386 y 88, va a enfrentar una gran revuelta popular que le va a reprimir de una forma muy violenta. Pero a continuación de esta revuelta va a empezar a tener planteamientos de la nobleza también. Y va a exiliar a varios nobles, va a arrestar a otros nobles y finalmente, febrero de 1399, a la muerte de su tío Juan de Gante, o sea, uno de los hijos menores de Eduardo III, se va a negar a revalidar los títulos y posesiones del hijo de este, o sea, de su primo, que era conocido como Enrique de Bolingbroke. Enrique va a volver con un ejército para hacer valer sus derechos sucesorios, pero inmediatamente va a recibir el apoyo de varios miembros de la nobleza y finalmente va a lograr incluso deponer, derrotar y deponer a Ricardo II a fines en octubre de 1399, que va a ser arrestado y más tarde probablemente asesinado hacia febrero del año siguiente, 1400. En realidad Enrique era miembro de la línea cadete de los Plantagenet, porque era hijo de Juan de Gante, que era el tercer hijo varón de Eduardo III, y va a gobernar como Enrique IV entre 1399, septiembre de 1399 y marzo de 1413. En sí, el reinado de Enrique IV no nos interesa mucho desde el punto de vista histórico, sí monetario, porque va a haber una reforma, pero el que más nos interesa acá va a ser su hijo y sucesor, Enrique V, que va a gobernar entre 1413 y 1422. Porque Enrique V, que también es el protagonista de una de las mejores tragedias de Shakespeare, ¿no?, que en un momento él plantea, ¿no es hora de hacer valer nuestros derechos sobre la corona de Francia? Y le dicen, no, bueno, pero la ley sálica, y otro le contesta, bueno, pero la ley sálica es, eso queda por Alemania, no se aplica a Francia, digamos. Con lo cual,
Enrique V va a retomar las hostilidades contra Francia. Y justamente en la batalla de Agincourt, una batalla a la cual el ejército inglés llega agotado por marchas forzadas y tiene que enfrentar un ejército francés muy superior numéricamente, pero aún así nuevamente va a causar el tercer gran desastre militar a las fuerzas francesas. E incluso es una batalla en la cual además va a ejecutar con mucha crueldad a todos los prisioneros, incluyendo a los miembros de la realeza, de la nobleza feudal francesa, que podría haber obtenido fuertes sumas de rescate por ellos, que era la costumbre en la guerra medieval. Y finalmente va a conquistar toda Normandía, y en 1420 ya el ejército inglés controla buena parte de todo el norte de Francia, buena parte de Francia, y está a las puertas de París. Con lo cual, Carlos VI, llamado el Loco, el rey de Francia, va a parlamentar y se va a firmar el Tratado de Troyes, por el cual Carlos VI deshereda a su hijo Carlos, el Delfín, o sea, el heredero al trono de Francia, y en su lugar nombra heredero a Enrique V, que se casa a los 33 años con la hija de Carlos VI, Catalina, de 18, y en virtud del Tratado de Troyes, a la muerte de Carlos VI, la corona de Francia pasa o bien a Enrique V, como consorte de Catalina, que va a ser rey consorte de Francia, o bien, en caso de morir antes Enrique V que Carlos VI, al hijo que puedan tener Enrique V y Catalina, Catalina de Francia. Bueno, paradójicamente, Enrique V va a morir con solo 35 años, unos meses antes que Carlos VI, que tenía 58 cuando murió. Entonces, la corona de Francia, a la muerte de Carlos VI, pocos meses después, pasa al hijo varón que habían tenido efectivamente Enrique V y Catalina, que es un bebé de un año. Bueno, esto inaugura posiblemente el periodo más oscuro de la historia y de Inglaterra, porque básicamente no solamente se trata de un bebé, con todo lo que implica eso, un bebé que va a reinar en Francia y en Inglaterra y en Francia, digamos, Coronas Unidas, sino que además Enrique VI, que es este bebé, va a heredar la locura de su abuelo materno, o sea, la psicosis. Y durante todos sus dos reinados va a alternar periodos de lucidez con periodos de demencia, lo cual agrava todavía más la situación política. Por otro lado, se produce un hecho bastante notable, que es la aparición de una visionaria, una adolescente, que va a reclamar o va a imbuir al Delfín, futuro Carlos VII, como líder de una nueva fase de la guerra, en la cual esta visionaria, esta mística, que es nada menos que Juana de Arco, uno de los personajes más inusuales de toda la historia de la humanidad, va a conquistar una tras otra las ciudades francesas en manos de los ingleses y va a terminar, digamos, en buena medida, perdiendo Enrique VI prácticamente todos los territorios de su reino de Francia, digamos, ¿no? Si bien los reyes ingleses van a mantener el título de reyes de Francia durante mucho tiempo, lo van a seguir reclamando, pero aún así, digamos, para la época en que Inglaterra encima, a causa de la demencia constante en la cual se queda sumergido Enrique VI, se sumerge en la guerra civil, en la Guerra de las Rosas, así llamada por enfrentar a los miembros de la facción de Lancaster, que se representaba con la rosa roja de su escudo, con los miembros de la Casa de York, otra línea colateral de los Plantagenet, que se identificaba con la rosa blanca. Básicamente, para esa época ya Inglaterra solamente posee Calais, la ciudad más cercana, digamos, al Canal de la Mancha. En 1461, de hecho, la facción de Lancaster es derrotada, se imponen los yorquistas, y deponen a Enrique VI, y va a subir al trono Eduardo
de Lancaster, o sea, que va a reinar como Eduardo IV, va a tener un primer reinado. Ese primer reinado va a terminar en 1470 con una victoria de la facción de Lancaster que restablece por un breve periodo a Enrique VI en el trono. Y finalmente, en 1471, en la batalla de Tewkesbury, el 4 de mayo de 1471, Enrique VI va a ser depuesto y ejecutado. Con lo cual, Eduardo IV vuelve a ocupar el trono por segunda vez. Bueno, Eduardo IV va a reinar de 1471 hasta 1483, su muerte, y en ese momento, al morir él, quien se hace cargo de la regencia como Lord Protector es su hermano menor, Ricardo de Gloucester, Duque de Gloucester, que va a ser obviamente Ricardo III, ¿no? El protagonista de una de las mejores, justamente, tragedias de Shakespeare, ¿no? Pero si bien la corona pasaría nominalmente al hijo mayor de Eduardo IV, que va a reinar nominalmente como Eduardo V por unos meses, en verdad, Ricardo III, según se cuenta o cuenta la tradición, los va a aprisionar tanto a su sobrino, el rey Eduardo V, como a su hermano menor Ricardo, en la Torre de Londres, generando la famosa anécdota de los príncipes en la torre, que es posiblemente el primer caso policial inglés, el primero de muchos, digamos, porque se supone que Ricardo III va a eliminar a sus sobrinitos, ¿no? Que eran nenes, básicamente, y finalmente va a tomar la corona para sí. Y va a reinar su turbulento reinado de 2 años, entre 1483 y 1485, que va a concluir, como vamos a ver, en el campo de Bosworth, ¿no? Donde va a ser, bueno, recuerdan seguramente quienes leyeron Shakespeare o vieron alguna película, ¿no? Cuando él es desmontado y va gritando: "A horse, a horse, my kingdom for a horse", ¿no? Mi reino por un caballo. Y básicamente no hay caballo. De hecho, es destrozado, sus restos, muy, muy, dañados, fueron excavados, en el 2012, debajo de un estacionamiento en la ciudad de Leicester, e identificados por una prueba genética como de él. Bueno, el periodo de Lancaster va a traer bastantes novedades desde el punto de vista monetario y las vamos a ver brevemente. Por empezar, digamos que durante los 12 primeros años del reinado de Enrique IV, o sea, prácticamente casi todo el reinado de Enrique IV, no va a haber cambios en el estándar, ni en el sistema monetario, ni en el estándar de peso y fino de las acuñaciones. Al mismo tiempo, digamos que en esos 12 primeros años prácticamente se acuñan muy pocas monedas. Las monedas de los primeros 12 años del reinado de Enrique IV son todas muy raras. Recién en el último año de reinado de Enrique IV se va a producir un reajuste del peso de las monedas a la baja. Este reajuste tiene como objetivo evitar la exportación de la moneda inglesa al continente. Por empezar, el peso del noble se va a reducir unos 12 granos, cayendo a 108 granos, unos 7 gramos aproximadamente, o sea, el peso aproximadamente el doble del florín florentino. Y el penique, con todas las monedas de plata en relación, por supuesto, se va a reducir en 3 granos, cayendo a 15 granos troy, o unos 0,97 gramos aproximadamente, o sea que el penique va a caer por debajo del gramo de 1 gramo de peso, ¿sí? Con, obviamente, múltiplos y submúltiplos en relación. Por eso, notablemente, la gran mayoría de las monedas a nombre de Enrique IV caen en el último año de reinado, 1412-1413. Las monedas de su hijo homónimo, o sea, Enrique V, más allá de ciertas marcas secretas que no necesariamente cambian con el reinado, siguen los mismos estándares de peso y diseño. Y encima, como están a nombre también de un Enrique, no hay una forma de distinguirlas claramente. De hecho, la mayor parte de las monedas de peso reducido deben datar mayormente del reinado de Enrique V. Así que no pueden atribuirse con seguridad a uno u otro reinado. Respecto del largo reinado del hijo de Enrique V, Enrique VI, 1422 a mi primer reinado, 1422 a 1461, el estándar de pesos y diseño va a seguir sin cambios. Con la única novedad que las monedas de las secas concesionarias eclesiásticas comienzan a colocar la inicial del arzobispo o el obispo local, una costumbre que más tarde se va a hacer
normal, digamos. Entre 1424 y el cierre de esa seca, en 1440, la seca de Calais fue una de las más activas del reino. Los ingleses consideraban a Calais parte del reino de Inglaterra directamente, por eso las acuñaciones de Calais no son anglo-francesas propiamente dichas, o sea, no tienen un sistema monetario local, no responden al sistema monetario local francés, sino que responden directamente al sistema monetario inglés. Tan arraigado estaba el dominio inglés en Calais, que cuenta la leyenda que sobre la puerta de amurallada de la ciudad había una inscripción que decía: "Then shall the Frenchman Calais win, when iron and lead like cork shall swim." Bueno, al primer reinado de Enrique VI, como vimos, va a seguir el primer reinado de Eduardo IV, 1461-1470, quien en 1464 reduce el peso del penique en otros 3 granos, pasando así a 12 granos, a fin de elevar el valor del noble y atraer oro para que fuera adquirido por las secas para ser acuñado. Al año siguiente se introdujo un noble más pesado, conocido como Rial o Rose Noble, el noble de la rosa, de 120 granos. Fíjense, era el peso original del noble, pero valuado ahora, por la devaluación de la moneda de plata, en 10 chelines. Esta moneda lleva el mismo diseño del noble, con la adición de los emblemas personales de Eduardo, que son la rosa, o sea, sería la rosa blanca de York, y el sol. El problema es que el noble, la pieza de 6 chelines, 8 peniques, se había convertido en la remuneración establecida para muchos maestros artesanos. Con lo cual, una nueva moneda de oro, más liviana, fue introducida en su sustitución, el ángel, que tenía un peso de 80 granos, 5,18 gramos, y que se la conoce con este nombre porque ya trae en el anverso la representación del arcángel San Miguel. El reverso muestra un barco con el escudo de Inglaterra. Fíjense que por su asociación religiosa, el ángel se convirtió en la pieza favorita durante siglos para ser regalada por el rey a todos aquellos que, en función de la ceremonia conocida como la ceremonia del toque del rey, y que se había instituido, según la tradición, había sido instituida por Eduardo el Confesor, eran supuestamente curados en esta ceremonia aquellos que se presentaban ante el rey de diversas enfermedades. Por lo que muchas de estas piezas de ángeles de oro que han sobrevivido están agujereados, ya que las personas se colgaban la moneda que le regalaba el rey en esa ceremonia, como una especie de amuleto. También en este reinado se instituye el sistema regular de marcas iniciales cambiantes, que son las marcas que están al comienzo de la leyenda y que van a cambiar designando las distintas emisiones, con lo cual es mucho más fácil así fechar las distintas emisiones. También en 1465 se restauró la concesión a la seca eclesiástica de Canterbury. Y no solo eso, sino que además se le va a permitir, como arquidiócesis primada, acuñar también half groats, medios groats, con el resultado de que los medios groats más comunes en el próximo medio siglo aproximadamente van a ser de esta seca. Las monedas del breve segundo reinado de Enrique VI, octubre de 1470, abril de 1471, siguen el modelo de las del primer reinado de Enrique IV, acuñándose en oro el ángel y su mitad, el medio ángel, y 4 de las 5 denominaciones usuales en plata, o sea, el groat, el half groat, el penique y el medio penique. No se conoce aún, por lo menos de este reinado, no se conoce todavía ningún farthing. Lo mismo cabe decir del segundo reinado de Eduardo IV, 1471-83, si bien las monedas se diferencian de su reinado anterior por las marcas iniciales de control que vimos que se establecieron en el reinado anterior. En cuanto a las monedas atribuidas a Eduardo V, este infortunado príncipe que habría sido asesinado por su tío Ricardo, futuro Ricardo III, en la Torre, en 1483, que gobernó durante unos muy pocos meses, muerto con su hermanito en cautiverio. Dada la brevísima duración de este reinado, resulta imposible discernir cuándo comienzan las acuñaciones. Si bien la marca inicial, conocida como Halbert Son and Rose, y sobre todo la cabeza de jabalí, que era la marca personal de Ricardo de Gloucester, como regente, sin duda corresponden a este triste periodo. En cuanto a las monedas de Ricardo III, luego de su ascenso al trono,
y que se van a acuñar entre 1483 y 1485, estas llevan las mismas marcas, o sea, Halbert Soon and Rose y la cabeza de jabalí, pero vienen ya a su nombre, o sea, dicen Ricardo, con lo cual no pueden confundirse. Bueno, vamos a mirar ahora algunas monedas del periodo de la Guerra de las Rosas, comenzando con, obviamente, Enrique VI, el último rey de la casa de Lancaster. Bueno, acá tiene un Groat muy bonito, por cierto, Enrique VI, con su retrato en anverso. Moneda de muy buena calidad, por cierto, muy bien conservada, y con una pátina exquisita, muy bien acuñada, muy bien conservada, con una pátina exquisita realmente. Y este Groat, en verdad, es un Groat que no está acuñado en Inglaterra, sino que es un Groat de la ceca de Calais, Villa Calicie, o sea, de la ceca que los ingleses todavía retenían en Francia. Bueno, esta moneda pertenece a la emisión conocida como Annulets, porque si se fijan bien, tiene dos anillitos chiquititos a cada lado del busto en anverso. Y esto la fecha entre los años 1422 y 1430. Es una moneda de comienzos, podríamos decir, del reinado de Enrique VI. Este rey que subió al trono como un bebé de poco más de un año y que lamentablemente en su reinado alternó periodos de lucidez con periodos de demencia que sumieron a Inglaterra justamente en el periodo de la Guerra de las Rosas, ¿no? Y si seguimos justamente con ese periodo de conflicto, ahora vamos a ver algunas monedas de la facción rival, Esta, por ejemplo, este penique, bastante humilde también en su conservación, de hecho tiene una pequeña rotura en el margen, es un penique de Enrique VI también, como el anterior, de la ceca de York, de la ceca eclesiástica de York. Fíjense, tiene en el centro esa especie de trébol de cuatro hojas, ¿sí? Finalmente, una monedita bastante rara y muy bonita, por cierto, un medio penique de Enrique VI de la ceca de Londres. Esta moneda se conoce como de la emisión Rosetta y Matsko, 1430-1431 sería la fecha. Y para ya ir concluyendo, vamos a mostrarles un penique bastante baqueteado, probablemente descubierto por algún deteccionista de metales, pero bastante con buen detalle, digamos, todavía, de Eduardo IV, rey de la casa de York. Es un penique de la serie de liviana, de hecho esta moneda pesa solamente 0,64 gramos y está acuñada en la ceca de Londres. Bueno, y para concluir, nos queda por ver las acuñaciones anglo-irlandesas posteriores a Eduardo I, que como vimos va a tener una emisión muy importante con la introducción de la reforma de New Coinage, que va a incluir peniques, medios peniques y cuartillos. Pero luego de esa emisión, que se va a producir en tres secas, como vimos, va a haber un largo periodo de tiempo en que las secas irlandesas prácticamente no van a producir moneda. Hay unos medios peniques de Eduardo III y alguna otra monedita más, pero en general prácticamente no hay acuñaciones, y esto es por el fracaso, básicamente, de las acuñaciones anglo-irlandesas anteriores, porque básicamente, al ser las monedas del mismo peso y el mismo fino que las monedas inglesas, se terminaban exportando las monedas, porque básicamente se usaban para importar los bienes que se necesitaban en Irlanda, que venían mayormente de Inglaterra y del continente, con lo cual básicamente la moneda desaparecía de circulación. Para remediar esta situación
se introdujo el expediente de acuñar las monedas irlandesas a un peso menor que las inglesas, para que no fueran aceptables, digamos, por ser subestándar, y quedaran circulando en Irlanda, que era donde se necesitaban. Bueno, la primera acuñación importante va a tener lugar a comienzos del primer reinado de Eduardo IV. En verdad, la acuñación se va a ordenar bajo su antecesor, o sea, Enrique VI, pero las monedas se van a empezar a acuñar en 1461, ya bajo Eduardo IV. Y se caracterizan estas monedas, la primera emisión de estas monedas, que son las denominadas monedas de la corona, porque tienen como único diseño una corona en anverso, se caracterizan por ser anónimas, las de la primera emisión, entre 1461 y 63. Esta emisión consta de groats y peniques, y la siguiente, entre 1463 y 65, ya viene con el nombre de Eduardo, o sea, de Eduardo IV, y agrega medios groats. Y fueron producidas en las secas de Dublín y Waterford. A estas van a seguir dos emisiones muy raras. La tercera, entre 1465 y 67, que se la conoce como crucecita en rosa, anverso, y sol radiante en reverso, que se produce en Dublín, y una cuarta con el busto frontal coronado al estilo inglés y la rosa de York sobre el sol radiante, acuñada en Dublín, Drogheda y Trim, con un peso de solo la mitad de las monedas inglesas, mientras que las emisiones anteriores tenían un peso de 3/4 partes de la moneda inglesa. Pero esta emisión ya va a incluir un doble groat, que pesa exactamente igual que un groat inglés. En la misma época de estas cuatro primeras emisiones, entre 1460 y 70, se van a acuñar también cuartillos, o sea, farthings, de vellón y de cobre, y medios cuartillos de cobre, anónimos y sin seca. Estas monedas son conocidas como las acuñaciones de San Patricio, el santo patrón inglés, porque vienen a nombre de él. O sea que también, en cierto modo, son anónimas, porque no mencionan a un rey. Estas últimas monedas están entre las primeras emisiones de bronce europeas, o de cobre europeas. Entre 1471 y 73 va a seguir una quinta emisión, con el mismo peso, diseño y denominaciones que las monedas inglesas, producidas en 7 secas, seguida de otra, la sexta, entre 1473 y 78, con peso reducido en un 25% respecto a la anterior. La séptima y última emisión de Eduardo IV, entre 1478 y 1483, en el mismo estándar de peso, introduce un cambio de diseños, porque va a sustituir los puntitos en los cantones de la cruz por la rosa de York en el centro de la cruz. Al mismo diseño corresponde la primera, rarísima emisión, a nombre de su hermano Ricardo III, acuñada solo en Drogheda. Pero en las secas principales de Dublin y Waterford, Ricardo introduce una nueva serie, conocida como las monedas de las tres coronas, Three Crowns Coinage, con el escudo sobre una cruz en anverso y tres coronas superpuestas sobre una cruz en reverso. Y estas series se van a acuñar a nombre de Ricardo III entre 1483 y 1485, a nombre de Enrique VII entre 1485 y 1490, ya estamos en el periodo Tudor, ya les voy a explicar por qué, y brevemente también a nombre de un pretendiente, Lambert Simmel, un niño de 10 años que reclamaba ser Eduardo Plantagenet, el duque de Warwick, y que fue coronado en Dublín en mayo de 1487 como Eduardo VI. Con lo que la Guerra de las Rosas se prolongó en Irlanda hasta estas fechas. Por eso estoy tratando estas monedas aquí. La última emisión que se va a producir en Irlanda a nombre de Enrique VII, entre 1496 y 1505, vuelve al diseño propiamente inglés, o sea, con el busto coronado frontal en anverso y la cruz en reverso, si bien son obviamente mucho más livianas que las monedas inglesas, en base a un groat de 32 granos, y que luego incluso va a ser reducido a 28 granos. Esta emisión consta de groat, medio groat y penique. La única seca de esta emisión es Dublin, y las tratamos acá porque son las últimas monedas que se van a acuñar propiamente en Irlanda en mucho tiempo. En adelante, las acuñaciones bajo Enrique VIII van a ser producidas en las secas de Londres para ser emitidas en Irlanda. Bueno, y para concluir, tenemos una moneda anglo-irlandesa, que vamos a mostrar que realmente yo les puedo decir que es una de las
mejores monedas británicas que tengo en mi colección. Este es un Groat de Eduardo IV, rey de la Casa de York, acuñado en la seca de Dublín. Este es un Groat livianito, como suelen ser los Groats irlandeses, pero está en muy buen estado, por cierto, con una hermosa pátina. Esta moneda pesa 2 gramos nada más. Esta moneda es muy interesante. Corresponde a una de las últimas emisiones de Eduardo IV, entre 1473 y 1478. Pero lo más notable de esta moneda es que, si se fijan bien, debajo del busto del rey aparece una letra G. Esa letra es la inicial del monedero Germinn Lynch. ¿Quién era Germinn Lynch? Bueno, Germinn Lynch es uno de los pocos irlandeses plebeyos del cual conocemos la biografía. Germinn Lynch, posiblemente un ancestro de Valeria Lynch, no sé. Era miembro de una de las 14 tribus de Galway. O sea que en realidad no era originario de Dublín, sino de Galway. Y esas 14 tribus de Galway eran las 14 familias de mercaderes que básicamente manejaban todo el comercio y la ciudad de Galway. Y que ya había sido maestro monedero en un periodo anterior, hasta que fue destituido por haber acuñado monedas demasiado livianas en la seca de Drogheda. Pero más tarde fue restablecido en su puesto y puesto a cargo de prácticamente todas las secas, incluyendo la de Dublín en Irlanda, y obviamente tuvo mucho más cuidado de acuñar las monedas a un peso normal y regular, y orgullosamente puso su inicial en estas acuñaciones a partir de 1473, ¿sí? Con lo cual este personaje es uno de los pocos personajes, uno de los pocos commoners que tienen una auténtica biografía, y nos da un ejemplo de lo que podría ser la vida de un mercader, no de un noble, sino de un hombre burgués en la Irlanda medieval.